Joan. ¿Cómo se te ha ocurrido poner a estos dos juntos? ¡Sepáralos! ¿Señora Barton? Sí. ¿Usted es el señor Heisman? Servidor de usted. Bienvenida a Nassau. Gracias por venir a recibirme. Tuve carta anunciando su llegada y diciéndome que me ocupase de enviar a usted a la misión de la doctora Mary en Tan. Nuestra misión ha requerido con frecuencia mis servicios, pero esta vez el encargo es muy agradable. Cuando dijeron que enviaban una enfermera, no me figuraba yo que... Entonces ha hecho usted ya los preparativos. Naturalmente. Ya sé la importancia que tiene su labor. En el Congo harían falta muchas más como usted. Desgraciadamente, la doctora Mary ya no está en Tani. ¿Es que le ha pasado algo? No, no. La doctora Mary durará más que la selva. Es que ha habido una epidemia grave río arriba, casi en las montañas. Allí lleva ya una semana. ¿Será posible que me reúna con ella? Yo tenía la seguridad de que usted lo desearía y me tomé la libertad de hacer los preparativos necesarios. Es usted muy amable. Todo es poco cuando se trata de hacer algo por la misión. ¿Nos vamos? Sí. El equipaje de la señora. Sí, señor, en cuanto termine con esta relación. Vaya Cafú, Juana. Juana Niama. Tony, la señora Barton. El señor Douglas, mi único socio. Encantado. El señor Douglas va mañana a río arriba. Él la dejará usted donde está la doctora Mary. Ajá. ¿Es usted la nueva ayudante de la doctora Mary? Sí, yo soy. Vaya sorpresa para África. ¡Listo, señor Loni! ¡Arriba con ella! ¡Abo, abo, 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 abo! ¿Y su marido vendrá a reunirse con usted donde está la doctora Mary? No, claro que no. Entonces siga mi consejo y vuélvase enseguida a Leopoldville en el cuarto. Loni, no puedes desanimarla. La señora Barton ha recorrido miles de kilómetros. No se va a volver precisamente ahora. Gracias, señor Heisman. ¿Cuándo comprenderán los de la misión que lo que necesitan río arriba es un médico? Un hombre. La doctora Mary parece que no lo hace mal y es una mujer, ¿no es verdad? La doctora Mary es caso distinto. ¿Y cómo sabe usted que yo no lo soy? No es de sabios juzgar por las apariencias, señor Douglas. Lo que me estoy preguntando es por qué razón ha venido usted aquí. ¡Onukai! ¡Tomoshi! ¡Largo de aquí! Ah!
taparle con unas mantas hasta que se le pase el sudor. Si coge una pulmonía, se nos fue la ganancia. Oye, garantía, te vas a coger pico. Perdona, me apresuré en sacar el revólver. No te preocupes, no ha pasado nada. Si ese animal hubiera conseguido escapar, sí que podían haber pasado muchas cosas. Un gorila vivo vale 5 o 6 mil francos. Muerto no es más que una alfombra. ¿Y cuánto vale un ser humano? Yo no capturo seres humanos. Eso se lo dejo al consejo de la misión. Oye, Lonnie, cuando termines la carga quisiera hablar contigo. No juzgue usted mal a Lonnie. Lleva un día agotador. ¿Me permite que la acompañe a su humilde morada? Bien. No encontrarle, Buana. Esto no es Leopoldville. En algún sitio ha de estar. Mira en el barco. Sí, Buana. Puedes ahorrarte el viaje, Jack. Gracias, señor Lone. Te estuve esperando. ¿Dónde has estado? Pues por ahí, paseando desde el ayuntamiento a la ópera. Pensando. A ti no te va bien eso de pensar, Lone. Vamos, sírvete un trago. ¿Por qué no? El último. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que me voy a Leopoldville. Y de allí en el primer barco que salga a donde sea. ¿Que te vas de África? Con botas de 7 leguas. Hombre, Lonnie, tenemos un pacto hecho. Somos socios. ¿Qué va a ser del oro? ¿Qué oro? Ah, te desalientas muy fácilmente. No somos un par de chiquillos que sueñan con cuentos de hadas. Sabemos que hay oro en aquella comarca. En este viaje lo encontrarás, estoy seguro. Si tan seguro estás, ¿por qué no vas tú mismo y lo traes? ¿Yo? Yo fracasaría. Por eso hicimos nuestro convenio. Un comerciante y un hombre nacido en la selva que conoce cada árbol, cada roca. ¿Y qué beneficios he obtenido? Mandar tiras a los parques zoológicos para que las vean los chicos. Los animales son mal negocio, Lonnie. Apenas te cubren los gastos. Pero después de este viaje... No habrá ningún viaje. Te voy a dejar con tus fantasías. Y voy a dejar en paz a las fieras. Llevo aquí tanto tiempo que ya he empezado a comportarme como una de ellas. Me voy antes de que ande a cuatro patas. Lonnie, por favor, sé razonable. ¿Conoces los rumores de que el gobierno belga se hará cargo de esto? Eso quiere decir ley y orden. El Estado Libre del Congo no se creará. Será el final para los hombres de iniciativa como nosotros. Nos quedan ya muy pocos meses. ¿Cuánto dinero tenemos guardado? 2000 francos. Y cuando nos paguen este Yo nuevo envío... Yo me conformo envío, con mis 1000 ahora mismo. Un viaje más y podrás irte como un rey en lugar de irte como un aventurero. Un aventurero puede llegar a ser rey en cualquier parte menos aquí. No puedes abandonarlo todo por un momento de mal humor. Mis francos. Como quieras. Son de oro. Ya lo veo. Son pepitas que no hay que arrancar de la tierra. Se encuentran apuñados en los arroyos. Se tropieza con ellas en las praderas de los elefantes. Oro puro, purísimo, digno de un rey. ¿De dónde ha sacado este collar? Me lo dio un indígena poco antes de morir. ¿Cuándo? No, hace mucho tiempo. ¿Cuánto? 7 años. Y llevamos 3 y medio de socios. Sé lo que estás pensando, pero tienes que comprender mi posición. Toda mi vida está ligada a ese oro. No podía fiarme de nadie. Si hubiera corrido la voz, hubiesen venido tras él miles de hombres. Puede que vinieran a buscarlo, pero ¿dónde? No creas que estuve ocioso estos 7 años. No dejé de investigar ni un solo momento. Fui reuniendo datos, rumores, leyendas, falsas verdades, verdades... y finalmente vi que todo apuntaba a una misma dirección. Esta zona. ¿Donde yo he estado estos últimos años? Sí, has estado en todas partes menos aquí. ¿Dónde vive la doctora Mary? Demasiado cerca del territorio Bakuba. Si los Bakuba recelan que voy a ir por allá, acabaré ensartado en una lanza. Con este pretexto no, Lonnie. Todos los indígenas te conocen. Sus tambores avisarán que vas y por qué. Acompañas río arriba a una enfermera de la doctora Mary. ¿Puede haber algo más inocente? ¿No te das cuenta? Es una oportunidad que nos depara el cielo. Lonnie, por favor. Adelante. Ah, señora Barton, pase, por favor. Pase usted. ¿Puedo servirla en alguna cosa? Sí, en una. Con lo que ha pasado esta mañana, parecen haberse olvidado de mi viaje. ¿Me va a llevar por fin el señor Douglas? ¿Y si va a hacerlo, cuándo? Pues justamente estábamos hablando de ello.
¿Dispuesto, señor Douglas? Saldremos al amanecer. Ahora la acompañaré a su pabellón. No va a ser necesario. Convendría que supiera usted que África es tanto más peligrosa cuanto más segura la cree uno. No debe andar sola a estas horas de la noche. Procuraré no olvidarlo. Cuando quiera. Señor Douglas, antes de empezar el viaje, quiero advertirle una cosa. No me gusta sentirme protegida. Usted parece creer que vine a África como Alicia al País de las Maravillas, como niña que tropieza en la oscuridad. Un defecto mío es llegar a conclusiones prematuras. Estoy bien preparada para mi labor. Soy enfermera diplomada. Y no de las peores. Además, yo sé con respecto a África Central tanto como pueda saber cualquier extranjero. He leído todos los libros que he podido encontrar. He estudiado el idioma. ¿Sí? ¿Cuál de los 2068 dialectos es el que domina? La lengua básica, el suajili. Ese le dejó usted río abajo. Aquí se habla el cheluba. Ya me haré comprender. Estoy segura de hacerlo mucho mejor que usted lo hizo esta mañana. Aquí amanecer quiere decir al salir el sol. Buenas noches. Señor Douglas, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál? Sobre una observación que hizo en el puerto. No me haga responsable de nada de lo que dije o hice esta mañana. Se preguntaba por qué había venido yo aquí. Ganas de hablar. Olvídelo. ¿Qué significaba? Señora Barton, tenemos que emprender un viaje muy largo y quiero que lo hagamos en buena armonía. Insisto en querer saberlo. Para poder contestar, yo tendría que hacerle otra pregunta. ¿Por qué no ha venido su marido con usted? Mi marido ha muerto. Queda contestada su pregunta. Es difícil admitir que una mujer bonita se entierre en la selva por amor a la humanidad. Por amor a un hombre, tal vez, o a la memoria de un hombre. Buenas noches. Kusana Milo, atacar a Manahana Kusana Milo. Ahora qué pasa conmigo, Gurana. Manahana Kusana Milo, atacar a Maragurana. Ya, diga, señor. ¿Qué pasa? Ya no queda sitio en la barca, señor Lone. ¿Cuánto hay que dejar aquí? El peso de una jirafa pequeña. Desembárcalo. Llevamos exceso de carga. Tendremos que dejarnos aquí esa caja. ¿Los libros de rezos? Todo lo demás que llevamos son cosas imprescindibles. Incluyendo ese coñac, supongo. Incluyendo ese coñac. He traído estos libros desde América para la doctora Mary. El consejo de la misión los hizo traducir especialmente al idioma indígena. De poco nos van a servir si nos hundimos. Pero si tan importantes son, podemos dejar otra cosa de peso equivalente. Uno de esos baúles, por ejemplo. Pero si son mis ropas. ¿Por qué se decide, señora Barton? ¿Por la enfermera mejor vestida de África o por esos libros de rezos en cheluba? Llevaré un solo baúl. Le guardaré el otro en mi almacén. Gracias, señor Heisman, pero se me ha ocurrido una idea más práctica. Venid. Venid por estas ropas. Os las regalo. Esto es muy bonito. Para ti. Vamos, vamos. Venid. No os asustéis. Lleváoslas. Todas son para vosotras. Bueno. Ya, carga los libros. Sí, señor. Adiós, señor Heisman. Vale, déjense ahí. ¿Comprende mi amo lo que están cantando? ¿Lo comprende, verdad? Claro que sí.
Si la broma es a mi costa, tengo la desventaja de no entenderles. Cantan el loor de la dama que dio a sus mujeres tan bonitas ropas. También dicen que es usted más bonita que la doctora Mary. ¿Ah, sí? La doctora Mary tiene 68 años. ¿Hablaban de eso los libros que ha leído? Pescadores de la tribu Wan. Tierra hasta donde el río vuelva a estar tranquilo. Las piraguas nos las darán los cabezas largas. Ya. Ya puedes ir descargando. Espabila. Siga solo un momento. Urua. Uruburuaja Atameri. Uruburuajaña Atameri. Dice que gracias, pero que prefiere que le cure la doctora Mary. Esa es la choza del jefe. Y esa ceremonia significa que alguien se está muriendo. Guanti bacani, kuni. Agmai dile, ye, agmai dile. Según parece, está enferma una de las esposas del jefe. El brujo de la tribu ha diagnosticado que tiene demonios en la cabeza. Y siguiendo la terapéutica africana, quiere matar a la paciente para librar al poblado de malos espíritus. Eso es pura barbarie. Así opina el jefe, es su esposa predilecta. Dígale que me deje verla. Sería más prudente no hacerlo. ¿Por qué?
A los brujos no les gusta nada que otras personas intervengan en sus curaciones. Pero no podemos dejar que la asesine. O aquí se puede. Mama Ubi Nyanga Guto. Nasa, Nasa. Nakasha. Wanga Vuandi Buri Bua. Langa Mary, Aini. Pregunta si la magia de usted es tan poderosa como la de la doctora Mary. Dígale que también estudié en un hospital de blancos y que sé la misma medicina que la doctora Mary. Udi Nyamara Manga Olso Anganga Mary. Abueli, Bianya. Nasa, Nasa, Kabueli. Quieta, quieta, no te voy a hacer daño. No tengas miedo. Calma, no te haré ningún daño. Es una infección de la glándula linfática producida por un flemón en un diente. Si no se le extrae pronto, puede morir. ¿Qué piensa hacer? ¿Tiene alicates en sus herramientas? ¿También sabe sacar dientes? Sí. Con un trozo de cordón atado al pomo de una puerta. Yo tenía 8 años. Se pasa la vida creándose una reputación y usted la echa por tierra con un par de alicates. Lo raro es que sus pacientes no mueran de susto al ver su aspecto. Pues es su traje de los domingos. Tendría que verle vestido de hombre leopardo. ¿Hombre leopardo? Sí, cuando se dispone a realizar operaciones más graves. Como asesinatos.
Cushy Wing, baby. Bantu Bayo Nibasi Mushi. Ha hecho usted muy buena impresión al jefe. El cuerpo de baile local va a interpretar ahora la gran extracción. Que vigile fuera de la tienda de la señora. ¿No cree usted excesivas tantas precauciones? Es mi costumbre. Desde niño me ha gustado ser precavido. Siendo así, también usted necesitará vigilancia. Yo no extraje ningún diente. Buenas noches. Buenas noches. A propósito, por la mañana no se ponga muy deprisa las botas. Conviene sacudirlas antes. Sí, ya sé. Las niguas dejan sus crías entre los dedos de los pies. No son mayores que una pestaña, pero su picadura es mortal. También lo leí en los libros. Buenas noches. Que descanse. Thank you.
Nuestro amigo el brujo. Una gran incisión. Buen cirujano, pero sin escrúpulos. ¿Se encuentra bien? Creo que sí. De haber acertado, habría dicho que su magia la había matado a usted durante el sueño y hubiera impresionado a la tribu. Comprendo que la hubiera impresionado. Un ejemplo de lo que puede esperar aquí. Supongo que pensará que voy a salir huyendo porque un brujo idiota haya intentado asesinarme. ¿No sería mala razón? No vine a África como quien va de excursión. Sí, ya me he creado un enemigo, pero también he hecho amigos. Y sigue viva una mujer que hubiera muerto a causa de una bárbara superstición. Tal vez para usted no signifique mucho, pero para mí sí. Es el principio, la iniciación. Y quiero que sepa que soy muy capaz de enfrentarme con cualquier cosa que se me pueda presentar. Bien, esta noche no tendrá que enfrentarse con nada más. Yo mismo haré la guardia. Buenas noches. Gaila Latour. Ale. De su viaje, justo en aquella revuelta. Juana, Juana, un digilicia a la cao, un solón igual a Cale, uno jalota. Juana Bucali, Juana Bucali, ale, éndese. ¿Qué ocurre? Quieren que nos demos prisa. La doctora Mary está muy delicada. Ya, quédate aquí. Oye, ya, ya, acá, 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 acá. Bueno.
¿Tuvo las fiebres? Sí, bueno. Fue una gran mujer. La más grande. Tatu Wetu Udi Mudulu. Bane Mekadina Dieba. Bukilenge Buebi Bulwa. Benzafa Buloba Bumudi Muswe. Bumudi Benza Mudulu. No tenía mucha impedimenta, ¿verdad? No. Era mujer que gustaba de viajar con pocas cosas. Un par de rifles, varias medicinas, la Biblia y un gran corazón que pertenecía a todos. En cuanto volvamos a Nassan, enviaré sus cosas a la misión. Debe tener algún pariente en los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar ahora? Supongo que la delegación de Leopoldville la destinará usted a otro lugar. No, yo me refiero aquí. Dentro de poco la selva habrá invadido todo esto. ¿Pero y los enfermos? Utembo hará por ellos lo que pueda. Si él consigue curarlos, volverán a sus tribus. Y si no... Qué gran homenaje a la memoria de la doctora Mary, ¿eh? Señora, señora, venga, venga. Todos los hijos de Aganza mueren al nacer. Doctora Mary prometió que este viviría. Aganza lo desea muchísimo. Ten, ten esto. ¿Quiere usted encender un buen fuego? Todo irá muy bien. Dice que rezará una oración por la pequeña mamá. ¿La pequeña mamá? La doctora Mary era la gran mamá. Usted la pequeña mamá. Eso ha sido lo mejor que usted ha podido hacer en memoria de ella. Yo no puedo irme. ¿Cómo? No puedo volver a Nassam ahora. ¿Es que piensa quedarse? Pues durante algún tiempo, sí. ¿Qué cree que puede hacer aquí? Desde luego no faltarán cosas que hacer. Para un médico, no para una enfermera con su título recién obtenido. No presumo de eminencia médica por haber extraído un diente y haber ayudado a un parto, pero... de algo serviré hasta que todos esos pobres se pongan buenos. ¿Sabe diagnosticar las enfermedades tropicales? ¿Puede hacer una operación? Las fiebres de esta tierra no son la viruela. Hay que tener experiencia para combatirlas. Lo sé. Mira, la doctora Mary dejó ficha de todos sus tratamientos. Haré lo que ella hubiese hecho. Utembo puede ayudarme.
Debo intentarlo. Trabajo con tanto interés. Y eso la mató. No puedo irme. Como quiera, ya usted. Dentro de un mes habrá dos cruces en la colina. Será un chico muy hermoso, Utembo. Sí, y todos los enfermos mejoran, pequeña mamá. Me alegro. Aquí tienes a tu hijo. Le he traído sus cosas. ¿Dónde quiere que las coloque? ¿Se va usted? Tengo mi trabajo. Sí, es natural. Aún puedo decir a los muchachos que vuelvan a embarcarlo todo, suponiendo que la luz del día haya conseguido hacer que vea usted claro. Que pongan ahí dentro mis cosas, por favor. ¿Qué te ocurre, Jack? Aún me duele el pie, mamá. ¿Me curas? Naturalmente. Siéntate ahí. Pasadlo dentro. Ahí debajo, por favor. ¿Dónde quiere que pongamos el coñac? En ningún sitio, gracias. Lo traje para la doctora Mary. Ella lo pidió. Como medicina. Ah, también ahí. No, no. Alejado de los libros de rezo. Me parece que le debo una explicación. Me lo había imaginado borracho. Y pando por la selva. A veces ha pasado. Bueno, adiós. Adiós, señor Douglas. Gracias por haberme acompañado. Quisiera volvérmela a llevar. Ah, a propósito, me dice Utembo que no queda carne en la despensa. La doctora Mary acostumbraba a cazar gacelas, algún hipopótamo, en fin, lo que la selva le brindaba. Los indígenas sabrán cazar por sí mismos, ¿no? Aquí solo están los cojos, los lisiados, el bebé recién nacido, y no son guerreros. ¿Se le ocurre algo? Sí, muchas cosas. Saldré y cazaré gacelas, algún hipopótamo, lo que la selva me quiera brindar. Mientras tanto, hay algo que puede hacer usted. ¿Qué es? Acabar de curarle. Si no le molesta la indicación, yo creo que las municiones le vendrían bien. Tapuca, llevar arma. Me dejó coger las municiones que no eran. Después de esto recordará siempre lo que dicen los libros. La soberbia acarrea la destrucción y la ira precipita la ruina. De momento yo me cuidaré del problema alimenticio. Vamos. Olfatea algo. Joven Bakuba. ¿Bakuba? Una tribu de aquellas montañas. Tribu poco conocida. ¿No son amigos? Es difícil decirlo. Quien se acercó lo bastante para averiguarlo jamás volvió.
disparar. Quiere matarlo. Pero si es un muchacho. Es cosa ritual. Todo muchacho va a Cuba de matar un león antes de convertirse en guerrero. No me agradecería que yo interviniera. Deme su cinturón. Improvisaré una camilla. ¿Qué tal el paciente? Las desgarraduras son hondas y extensas. Pero si no se infectan, dentro de muy poco podrá salir a cazar más fieras. Los bakubas no mueren fácilmente. ¿Cuándo se le podrá transportar? Aún no lo sé. ¿Por qué? Podría esperarme unos cuantos días para llevarle a su tribu. ¿No dijo que nadie había podido penetrar en territorio bakuba? No creo que recibieran mal a quien les llevara al hijo de un guerrero. Incluso podrían agradecerlo. Dije a Utembo que enviase un mensaje a los bakuba diciendo que tenemos aquí al muchacho y que se lo llevaremos en cuanto pueda viajar. Me sorprende usted cada vez más, señor Douglas. ¿De veras? Creí que solo pensaba en su trabajo. No interprete mal mis razones, es puro egoísmo. Empiezo a sospechar que no es tan cínico como aparenta. Procuraré poner peor cara. Buenas noches. Buenas noches, señor Douglas. Ah, a propósito, todos me llaman Lonnie. Mi nombre es John, pero los indígenas no sabían pronunciarlo. Buenas noches, Lonnie. Buenas noches. Pequeña mamá no está, Juana. ¿Dónde está? Ha ido al río. ¿Y la has dejado ir sola? No pasa nada. Pequeña mamá es cristiana. Prohibida después de anochecer. Todos los animales de la selva bajan a beber.
Perdone, ya sé que me lo advirtió usted allá en Nassau, pero es que deseaba tomar un poco el aire. ¿Ha dormido usted algo desde que llegamos aquí? No he tenido tiempo para sentirme cansada. Nunca imaginé que un río pudiera ser tan hermoso. Sí, es un gran río. El regazo de Mungu le llaman los indígenas. ¿Mungu? El más grande de todos los dioses de la selva. Mi padre siempre decía que si Mungu se ponía de su parte, no habría nada en África que no pudiera vencer. ¿Y se puso de su parte? Toda su vida fue un cazador errante. Al morir, dejó una herencia muy particular. Un rifle, dos monos, una jirafa tullida y un hijo de 15 años. ¿Cómo se portó Mungu con el hijo? Aún tengo el rifle. ¿Cuál es su mayor deseo? Irme lejos de aquí. Yo creo que si una persona pasa gran parte de su vida en un sitio, este acaba por darle como una sensación de pertenencia. La selva jamás da nada de lo que tiene sin lucha. Y esta es una lucha para perder. ¿En qué piensa usted ahora? ¿En su mundo? ¿Por qué lo pregunta? No sé. La luna, el río, la sensación de no tener a nadie. Lo natural en estos casos es desear compañía. Sí. O pensar en ella. Pensaba en mi marido. ¿Mucho tiempo de casada? No llegó a un año. Era médico. Le conocí en el hospital donde yo practicaba. Tenía éxito en su profesión. Pero quería venir a África donde sabía que más se le necesitaba. Y un mal día ocurrió un accidente en el laboratorio. Por eso vino usted sola. Cuando usted haya llevado al herido a su tribu, ¿volverá aquí? Eso depende. ¿De qué? De si aquí hay algo que me haga volver. Me parece que va a ser mejor que nos vayamos. Como quiera. Ni usted ni yo debemos estar aquí. La vida es algo más que vivir simplemente. No, lo... Me marcharé dentro de algunas semanas. Venga conmigo. No, no puedo. ¿Mucho debió valer su marido? Mucho. Si usted supiese cómo era lo que dependía... Está bien, era el mejor, pero ha muerto. Tarde o temprano tendrá que darse cuenta de ello. Compréndalo, Lonnie. No puedo sentir de otra manera. Yo quisiera explicarle. No hace falta que explique nada. Se ve bien claro. Lo único que usted desea es crearse su propio mundo y compartirlo con un muerto. Lástima que no haya medio de cazar espíritus. Ya no te necesitaré esta noche, Capuca. Bien, pequeña mamá. Pequeña mamá. Pequeña mamá. ¿Qué ocurre, Utembo? El muchacho va a Cuba. ¿Le ha pasado algo? Dime. Creo que sí. Venga. Llama al señor Lonnie. Llevado al muchacho Bakuba, vaya a detenerlos, puede morir.
Imposible en plena noche. Una pena. Pero así es. ¡Viaje tan infame! No hemos parado ni de día ni de noche. ¿Por qué tanta prisa? ¿Tu mensaje, hombre? ¿Mi mensaje? El de los tambores. El mensaje que enviaste a los Bakubas. Vaya buena suerte. Tropezar de pronto con tan magnífico salvoconducto como ese muchacho. ¿Está ya en condiciones de viajar? Me parece que voy a darte malas noticias. ¿Malas noticias? Ya emprendió el viaje. ¿Qué? Se lo han llevado otros Bakubas. ¿Has dejado que se te vaya de las manos? Debiste haberle vigilado noche y día. Hay muchas cosas que debía haber hecho, pero lo cierto es que se ha ido. Bueno, comprende mi desencanto. Pero, en fin, no es tan grave el daño. Después de todo, nunca pensamos en que un muchacho Bakuba nos abriese camino. Ahora que no contamos con él, podemos volver a nuestro primitivo plan. Ahí tienes. Otra clase de salvoconductos. Vendí todo lo que tenía. Es un arsenal. Con menos se conquistó el África Oriental. ¿Quieres que lleguemos allí a tiros? Pues yo preferiría ir con una ramita de olivo en señal de paz. Pero si no se puede... ¿Qué es eso? Tambores Bakuba, señor. ¿Tambores Bakuba? Los tambores te hablan, pequeña mamá. ¿A mí? ¿Y qué dicen? Pequeña mamá, a territorio Bakuba. Ven, muchacho enfermo. Muy grave debe de estar si han pensado en decirme que vaya. ¿Irás? Sí, pero alguien ha de acompañarme. Yo, pequeña mamá. Tú no puedes, Utembo. Tienes que quedarte aquí a cuidar de los otros pacientes. Haré que vayan contigo unos jóvenes. ¿Qué dicen ahora? Siguen repitiendo lo mismo. Ruegan a ella que vaya para curar al muchacho. Lonnie, esto es magnífico. La suerte no nos abandona. Perdemos un salvoconducto y nos ofrecen otro. Le daremos escolta. Iremos bajo los auspicios de la misión. No sé, se trata de los Bakubas. Si vamos muchos, comprenderán que algo nos proponemos. ¿Y qué? Si la cosa se tuerce, siempre nos queda el arsenal. No podremos buscar nada si tenemos que luchar día y noche para salvar la vida. Es un riesgo que hemos de correr. No correremos ningún riesgo si la acompaño yo solo. ¿Solo? ¿Por qué no? Un hombre solo no es más que un simple guía. Yo puedo ir viendo si hay oro por allí sin despertar sospechas. Si lo encuentro, entonces te llamo. Y todos juntos vamos a donde sea sin dar pasos en falso. No es mala idea. Pero no olvides, Lonnie, que la espera es dura para el hombre impaciente. Después de 7 años, unos días más, no agotarán tu paciencia. Vamos, muchachos, a desembarcar todo eso. ¡Daos prisa! Pequeña mamá, ninguno quiere ir. ¿Qué? Dicen que hay demonios en el territorio Bakuba. Ya han oído los tambores. Los Bakuba nos invitan a que vayamos. Pequeña mamá, tienen miedo. Anda, diles que no hay peligro. Díselo, Utembo. He oído los tambores. ¿Va usted a ir? Los indígenas tienen miedo a acompañarme y yo no podría llegar sola. ¿Cuándo estará dispuesta para marchar? Ya lo estoy, pero... ¿Me acompaña?
Tiene usted que ir, ¿no? A cumplir la gran misión de su vida. Voy a preparar mis cosas. Entramos en territorio Bakú. ¡Vamos a ver! 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 ¡
Leva, chiña, mama. Bakula manganga muta kunchilo. Capiti die kena muna amagoniaco. Bien, pe. Dice que ellos llamaron solamente a la doctora Blanca sin escolta armada. Le he contestado que vine para protegerla en la selva. Y que además necesitaba usted de alguien que hablase su idioma. Al parecer, ha quedado satisfecho. ¿Y cómo está el muchacho? El brujo de la tribu dice que morirá. Pero él le ha dicho al rey que la magia de usted es poderosa. Dígale que procuraré curarlo. Udi wamba nenenken bekumandafa. Watch, asa bibi udi ukebakufa. Tendrá que hacer algo más que procurarlo. El herido es su hijo. Pepe, oye, compita. Hola. Los brujos han colaborado. Gangrena. ¿Qué esperanzas hay? Pues muy pocas. A no ser que pudiese dilatar las venas para evitar la embolia. ¿Y puede hacerse? Con novocaína en inyección intravenosa o por baño en solución salina. Haría falta un tubo de goma, un recipiente. No es posible. No se desanime. Lo del recipiente es sencillo. ¿Cualquier tubo vale? Sí, algo que esté hueco. Iré a ver qué encuentro. Ayuda exterior. Danzas mágicas para alejar los malos espíritus. Ya funciona.
Si le suprimimos el dolor, no tendrá tanto miedo. En estos casos, el miedo es tan peligroso como la propia infección. Ahora sí que van a ver verdadera magia. Versión indígena del café. Procure dormir o pronto tendremos dos pacientes en vez de uno. No puedo separarme de él ni un minuto. ¡Un momento! Pregunta que si mejora a su hijo. Dígale que lo sabremos dentro de unas horas. Tuanchi comuana, catuena humana nasha. Andi momonya, yeye nikeba kabate mana. Yi mitoki wabedi walo kinsa kinsa bantom baye bushi mitoki. Pasobo, yeye, bakuba, pite, buje. Oambila. Saco, dile. ¿Qué ha dicho? Que sabe que está haciendo cuanto puede por salvar la vida de su hijo. Ha dicho que usted es la primera persona blanca que viene aquí para ayudar a su pueblo. Todos los demás vinieron a robar, a matar y a destruir. Añadió que si todos los blancos fuesen como usted, el territorio Bakuba se les abriría por completo. ¿Qué le ocurre? Todo eso debiera habérselo dicho. A la doctora Mary, a cualquiera menos a mí. ¿Por qué? Usted supo desde que me vio que yo no servía para esto. La he visto actuar. Nadie lo hubiera hecho mejor. Imagina que mi idea de la vida consistía en pasarla en chozas junto a enfermos. Solo de pensar que tuviera que pasar aquí el resto de mis días empezaba a temblar. Cuando me enamoré lo tenía todo bien pensado. Él iba a ser un eminente y joven doctor y yo su esposa. Y entonces me habló de sus proyectos de venir a África. Yo no podía creer que estuviera dispuesto a arruinar su porvenir, nuestro porvenir, por ayudar a unos salvajes. Le dije que yo no vendría. Y por mí rechazó el nombramiento. Durante un año creí que todo marchaba a pedir de boca, hasta la noche del accidente. Se moría y le tenía sin cuidado. Allí comprendí mi error. Le había apartado del ideal de su vida. Y su vida estaba vacía. Intenté decirle que lo había comprendido. Que le acompañaría a cualquier parte si se ponía bueno. Pero ya era demasiado tarde para ambos. Y usted quiso hacer lo que él hubiese hecho. Así llegué aquí, pero ahora quisiera hacer algo por primera vez en mi vida sin razón egoísta. Quisiera poder servir de ayuda a alguien sin pensar en mí misma. ¿Lo dice usted en serio, verdad? Claro que sí. Algo grave. Convocan a consejo de guerra.
Parece una herida de bala. Lo es. Nuestro avaro amigo es más impaciente de lo que yo creía. Dice que hemos traído a los demás blancos. Que todo ha sido una mala. Eso es absurdo. Vaya y hable con ellos. Insisten que no es verdad. Ojalá pudiera, pero yo sé que lo es. Y hablando de añagadas, yo me he servido de usted desde que desembarcó el Nasal. No la llevé hasta la doctora Mary por bondad de corazón. Usted era una pantalla para que nadie descubriese que yo buscaba oro y el acompañarla aquí fue por lo mismo. Chelunga me. Era. Dino chini. Nebum. Tatushifa banka bando. Batuava nevova de diani. Nemba toma pach. Acha bibi, nina bia. Mama shila kunu, mama shila magishi. Le he dicho que fue culpa mía, que usted no tuvo nada que ver. También le he dicho que esos blancos obedecerían mis órdenes, que puedo hacer que se vayan y ahorrar vidas de sus guerreros. Parece dispuesta a dejarme ir a parlamentar con ellos, pero... Pero no se fía de usted. El brujo de la tribu le ha dicho que ha hecho mal en confiar en nosotros. Que usted ha inyectado demonios al herido y que yo he traído a los blancos. Y el jefe dice que si su hijo muere... En fin, que quiere que me quede aquí en rehenes. Por si yo no vuelvo. No tengo miedo. Empezaba a pensar si te volvería a ver. Creí que habíamos hecho un pacto. Me fue imposible esperar más. Como hacía tanto que te habías ido, pensé que habría podido pasarte algo. El territorio es muy extenso. ¿Y bien? Ni rastro de oro. ¿Estás seguro? Lo he explorado palmo a palmo. ¿Qué me dices de este collar? Que es precioso, pero que no ha salido de territorio Bakú. Qué descorazonador para un hombre ambicioso como yo. ¿Y no lo es para mí? Pero no hay nada que hacer salvo recoger las cosas y volvernos a casita. Yo opino que hay algo. ¿Y es? Que nos quieres engañar. Este lo encontré en tu baúl. Ahora comprenderás que un descuido puede constituir un gravísimo error. ¿Dónde está el oro? No lo sé. Lonnie, he sido pobre tanto tiempo que estoy impaciente por ser rico. He dicho la verdad. La única verdad es que en estos momentos yo tengo ventaja sobre ti. Vamos, traed cuerdas y unas estaquillas. Cuando van a sonar. Thank you.
hablar con usted. Eso está mejor. Me alegro de que hayas cambiado de opinión. El egoísmo es mal negocio. Weissman, no seas tonto. Vete de aquí antes de que nos entierren a todos. Oye, yo necesito que me des detalles, no consejos. Hay allí más de 2,000 guerreros esperando. No tienes bastantes balas. No te valdrá ese truco. La única razón por la que aún estás vivo es que yo hice un trato con ellos para darte tiempo a huir. Sí, yo no dudo de que hayas hecho un trato, pero un trato que no me incluía a mí. Lonnie, somos antiguos amigos. Podemos repartir tal como habíamos pensado. Sé razonable. Ya te lo he dicho, no lo sé. Lonnie, llevo esperando este momento varios años. Y ni tú, ni los Bakuba, ni nadie de esta tierra podrá detenerme. He llegado al límite de mi paciencia. Te concedo 30 segundos. Qué pena, Lonnie. Pero voy a tener que disolver nuestra vieja sociedad. ¡Todos para allá! ¡Hay que salvar lo que se pueda! ¡Lo primero, las armas! ¡Pronto! Señor Lonnie. Jack. Inentendible.
Lonnie. Oh, Lonnie. He roto el recipiente. Ahora sí que ya no podremos hacer nada. Según parece, no va a hacer falta. La han ascendido a usted. Desde ahora es gran mamá. Soy la mujer más feliz del mundo.